Bien, una disculpa por el retraso. Vamos a comenzar. Le damos la más cordial bienvenida tanto a los participantes que tenemos en Zoom como a los que estamos teniendo en Facebook. Espero que ya estemos transmitiendo. Parece que sí. Sí. Bien. Bueno, pues la Sociedad Astronómica de México les da la más cordial bienvenida a una plática más de todos los miércoles. Ya saben ustedes que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Cada conferencia se transmite en Facebook de manera en vivo y después subimos todas las pláticas que ustedes quieran ver de las que ya pasaron a YouTube. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, No todo en el cielo son estrellas, por Sergio Andrade. Y bueno, esta es la trayectoria que tiene Sergio. Perdón. Voy a admitir a más en la sala porque tengo ya aquí algunas personas más. Bueno, Sergio Andrade es miembro activo de varias agrupaciones de divulgación de ciencia y tecnología espacial en la UAM, UNAM e independientes. Ha sido organizador, tallerista y expositor de diferentes eventos de ciencia y tecnología nacionales e internacionales, entre las que destacan la Fiesta de la Cosmonáutica, Yuri's Night, Semana Mundial del Espacio, Noche de Estrellas. Ha sido ponente en diferentes eventos como Campus Party, Talent Land y Ferias de Ciencia. Ha colaborado en la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Ha realizado divulgación de ciencia y tecnología en radio, televisión, museos, planetarios, casas de la cultura, plazas públicas, entre otros. Actualmente trabaja en el desarrollo de pequeños satélites educativos, diseño y manufactura de materiales de enseñanza para personas con debilidad visual severa o ceguera y es colaborador del Programa Espacial Universitario de la UNAM. Sergio, adelante, te damos la bienvenida. Eres un excelente divulgador y te cedemos los micrófonos. Mil gracias. De acuerdo, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, particular a la Sociedad Astronómica de México por la invitación, y espero que esta charla sea de su agrado. Bueno, la manera en que voy a dar esta charla va a ser únicamente con todo lo que esté acá atrás de mí, y bueno, pues les recomiendo que ajusten el software para que la persona que esté hablando, pues se centre la imagen en este caso en mí, para que lo puedan ver. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me voy a hacer más pequeñito por aquí, me voy a poner aquí en medio y vamos a quitar esto y esto para colocar aquí. Perdón, aquí está. ¿Sí? Laurita, ¿estás grabando? Ay, no, lo grabo, perdón, disculpen, si quieres ya lo empiezo a grabar porque apenas entraste. Una disculpa, Sergio, si puedes volver a empezar, por favor. Sí, claro, no hay ningún problema.
Únicamente les comentaba que, bueno, todo lo que va a aparecer aquí atrás de mí va a ser, digamos, el apoyo para esta charla. Vamos a dar un recorrido por diferentes lugares de nuestro sistema solar y algunas partes del espacio, ya que, bueno, y les pedía que ajustaran, digamos, la configuración para que el hablante se quede centrado en la pantalla de Zoom y de esta manera, pues, puedan ver el contenido que va a estar atrás de mí. Pues bueno, ahorita el fondo que tenemos pues es nuestro planeta Tierra, nuestro bonito planeta único en el universo, o al menos hasta lo que sabemos por el momento, ya que pues somos hasta el momento en ese planeta somos la única especie con vida, bueno, junto con otras especies animales, y que podemos comprender lo que pasa a nuestro alrededor, o intentamos hacerlo en la mayoría de ocasiones. Pero bueno, aquí tenemos el cielo en color azul. Pero ¿qué pasa cuando llega el anochecer? Vamos a verlo. Y ocurre esto. ¿Todos pueden ver las estrellas? Sí, los voy a colocar aquí un poquito más de estrellas para que se pueda visualizar a fondo. Aquí tenemos estas estrellas y veamos hacia arriba. Cuando nosotros vemos al anochecer, pues vemos muchísimos puntitos, y en la mayoría de ocasiones llegamos a suponer que pues prácticamente todos son estrellas, pero sorpresa, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas afuera de nuestro planeta y no necesariamente cada uno de estos puntos luminosos son estrellas, pueden ser muchísimos objetos los cuales vamos a ir conociendo poco a poco el día de hoy. Pero bueno, vamos a mirar hacia el cielo y vamos a comenzar nuestro despegue, porque vamos a salir de este planeta. Vamos a alejarnos. Y un poco más. Ahí está el atardecer. Y vamos a salir de este lugar. Pero vamos a hacerlo y ver la atmósfera de nuestro planeta. Vamos a salir. Y aquí tenemos a nuestro bonito planeta Tierra, este único lugar en el universo, donde únicamente podemos encontrar aquí, pues, pozole y tacos al pastor. En ningún otro lugar se ha podido confirmar que podamos encontrar cosas tan deliciosas. Y aquí lo tenemos, un lugar, pues, bastante bonito, con múltiples ecosistemas, múltiples formas de vida, y donde habitamos nosotros, donde está todo lo que queremos y nos quiere, todo lo que es importante. Dense cuenta, en esta pequeña región del espacio, de toda la vastedad que podemos encontrar, aquí arriba, ay, me equivoqué de mano, aquí arriba es donde podemos visualizarlo. Pero algo que nos solemos observar al anochecer y que causa muchísima fascinación enseguida suele ser nuestra querida luna. Y vamos a visitar. Y agárrense. Si alguien se cae, pues ya regresamos al ratito por él o ella, quien se caiga. Si quieren, pueden levantar las manos en lo que realizamos el viaje y todo. Y ahí vamos. Llegamos a nuestra luna, que también se le conoce como un satélite natural. Satélite porque es un objeto que está orbitando, pues, un objeto, en este caso, un planeta. Y lo está orbitando y aquí lo tenemos. Este lugar, justo lo que estamos apuntando en este momento, es lo que se le llama como la cara oscura de la luna o la cara más alejada de la luna, ya que por una condición bastante curiosa, resulta que el movimiento de rotación de nuestro planeta está prácticamente dura lo mismo que lo que tarda la luna en dar una vuelta, pues son 28 días, y perdón, aquí la vemos, y podemos visualizar que tiene muchísimos cráteres. Aquí está, todos estos, digamos, como agujeritos que tiene, son los impactos que han tenido de diferentes asteroides, o bueno, meteoritos, que impactan y generan, pues, esta marca, y se quedan aquí registrados, ya que no hay una atmósfera
o una atmósfera tan densa como nuestro planeta Tierra, en donde si cae un objeto de, digamos, del espacio exterior, choca contra la superficie, deja la marca, pero la misma erosión, la lluvia, el viento, pues termina modificando, digamos, esa marca. En la Luna no pasa esto y por eso lo podemos visualizar. Y es más, si quieren, nos podemos acercar un poco más aquí a los cráteres y lo tenemos. Nos alejamos y aquí está. Entonces, esta cara de la Luna casi no la solemos ver. Nosotros solemos ver más esta cara. Vamos a visitarla y ven cómo nuestro planeta se mueve ahí en el fondo. Listo. Esta es la cara que solemos ver nosotros al anochecer. Y de hecho, si nos volteamos, podemos ver también a nuestro planeta Tierra, que está más hacia el fondo. De hecho, aquí, si lo pueden ver, aquí abajo es donde se encuentra nuestro planeta Tierra. Y entonces, bueno, para empezar, pues vemos que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor no es exclusivamente, pues, estrellas. También podemos visualizar otro tipo de objetos celestes, como por ejemplo, díganme su planeta favorito del sistema solar. Y vamos a visitarlo. ¿Cuál es? Díganme. Bien. Júpiter. Perfecto. Vamos a visitar a Júpiter. Perdón, ¿se escuchan los ladridos de los perritos que están afuera? Y vamos hasta Júpiter. Si quieren, como les digo, levantemos las manos porque estamos paseando en nuestra nave espacial. Vamos llegando. Y aquí tenemos a Júpiter, de hecho, con sus lunas galileanas, las cuales fueron observadas y registradas por Galileo Galilei. Aquí lo tenemos, vamos a buscar la característica mancha roja de Júpiter. No la vemos aquí. Entonces, avancemos en el tiempo, porque esta no solamente es una nave espacial, sino también temporal, en donde podemos visualizar todos estos detalles. Como por ejemplo, aquí vamos a rotar estas sombras que son de sus satélites naturales que tiene Júpiter. Y bueno, al atravesarse a la luz del Sol, bueno, generan esas sombras. Y de hecho, ya vieron dónde está el causante de esta sombra. Aquí está. Parece ser que es este pequeño objeto, el cual lo podemos ver aquí, que es un satélite natural. Júpiter tiene muchísimas satélites naturales y se debe en gran medida a su gran cantidad de masa. Entonces, a mayor cantidad de masa, pues mayor es la cantidad de objetos que quedan atrapados en el campo gravitatorio de Júpiter. Y aquí, justo, ay, me equivoqué otra vez de mano, aquí esta mancha que podemos ver aquí, donde estoy señalando, es donde está la mancha de Júpiter, que resulta ser una especie de huracán. Un huracán que tiene el diámetro todavía más grande de dos planetas Tierras y tiene ya varias centenas de años. Si no me acuerdo, son como 300 años que está ahí. Y bueno, este planeta es un planeta joviano, es decir, está compuesto de gases. No es como que tenga una superficie en donde nosotros lleguemos y nos podamos estacionar. De hecho, si lo intentamos, vamos a quedar atrapados aquí en Júpiter y a lo mejor ya no salimos. Mejor nos vamos tantito para atrás. Y díganme, ¿alguien recuerda el nombre de alguna de las lunas galileanas? Y la visitamos también, ya que estamos aquí cerca. Es como de, pues estaba aquí. Europa. Europa, vamos. Io. Vamos a ir a los dos. Vamos a ir a Europa y a Io. Europa, aquí está, vamos a centrarlo y vamos para allá. Europa, pues es un satélite que tiene hielo, bueno, sí, hielo congelado. De hecho, hay quien supone que puede que dentro de esta capa de varios kilómetros de espesor de hielo se puede albergar vida marina. No lo sabemos todavía, no se puede confirmar, lo descubriremos, esperemos, dentro de algunos años con el avance de la tecnología y cuando logremos que cada vez más personas tengan interés en la ciencia y tecnología y se apoyen ese tipo de proyectos. Entonces, aquí tenemos a Europa, vean. Europa, voy a cambiar un poquito aquí la,
la iluminación para que se pueda apreciar mejor. Y ahí se ven, hay algunas como grietas que justamente son de ese, de esta superficie congelada de este satélite natural de Júpiter. Y de hecho, pues, ¿qué les parece si, bueno, no sé si podría decir aterrizar, eurotizar o cómo se le llamaría a esto que estamos haciendo, de posarnos sobre la superficie de este satélite natural? ¿Qué les parece esta bonita postal? Si la pueden ver, de hecho voy a ajustar también de nuevo la iluminación para que la visualicen. Es más, si alguien trajo un sándwich o una bebida, pues aquí relajados nos quedamos viendo pues cómo se va moviendo el planeta Jovian, ¿no? El más grande que tenemos aquí en el sistema solar. Vean, qué bonita imagen. ¿Alguien quiere tomar una captura? Y me quito para que se la puedan tomar, ¿no? Ya me oculté. Si alguien quiere tomar una captura o algo así, adelante. Bueno, ahora vamos a Io. Me mencionaban hace unos momentos. Io es también un satélite natural de Europa. Y lo curioso de este lugar es que tiene actividad volcánica. Es decir, tiene volcanes activos que arrojan pues material incandescente. Es más, vamos, ya estamos llegando. Estamos a poco menos de una unidad astronómica del lugar. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Aquí está Io. No, espérense, este es otro Io. No, no es el Io que yo estaba buscando. A ver, vamos a buscar otra vez. Ah, exactamente, nos habíamos equivocado. Bueno, más bien yo me había equivocado, perdonen. Soy algo así como su taxista ahorita. Si quieren ir a algún lugar, me avisan y vamos hasta donde quiera. Y aquí no les vamos a decir de, uy, joven, no, pues para allá no voy. No, sin miedo, vamos hasta donde ustedes quieran. En Facebook, Rafael González quiere ir a Saturno. A Saturno, perfecto. Ahorita iremos a Saturno. Y como les mencionaba, Io es un satélite natural que es pues tiene actividad volcánica. De hecho, aquí podemos ver pues lo que sería la representación de ese magma. Vamos a acercarnos, pero con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar y después pues nos quedamos ahí todos rostizados y eso no estaría padre. Ahí está. Vamos a ese pequeño puntito y resulta que es un volcán o muy probablemente es un volcán. Aquí tenemos a otro, vamos a, bueno, voy a centrar este otro. Aquí está. Vean qué interesante, volcanes también los podemos encontrar fuera de nuestro planeta. ¿Y qué les parece si le damos una vuelta a Io? Vamos a hacernos un poco más para abajo, ahí estamos. Y así, véanlo. Nos alejamos y no, ahorita vamos a recorrer otras galaxias, cúmulos de estrellas, no, esto se va a poner bueno. Y bueno, vamos último a Saturno, ese lugar tan bonito. Vamos para allá. Y Saturno es conocido por ser el planeta que posee anillos. Esos anillos están conformados por hielo, rocas y polvo, principalmente. Y si no mal recuerdo, se estaban evaporando. Y también, al igual que Júpiter, tiene muchos satélites naturales. De hecho, ¿qué les parece si vemos sus órbitas? Aquí en amarillo pueden observar las... ¿dónde está mi dedo? Ahí está. Aquí en amarillo, esto que parece que me está degollando aquí la cabezota, pues es una órbita de sus satélites naturales. También le suelen decir lunas, como les digo, pero pues me parece más adecuado decirle satélites, porque luna, tal cual, digamos, es el nombre de un satélite natural, pero luna ya tiene un nombre que está asignado al satélite natural que está en nuestro, bueno, más cerca de nuestro planeta porque lo está orbitando. Quitamos las órbitas y vamos, ¿qué les parece si nos acercamos a los anillos de Saturno? Vamos para allá.
Aquí les recomiendo cuando hagan observación o vean, no sé, cosas de ese tipo, pongan música como de los planetas de Halsey y se pone muy a modo todo. Ahí vamos, vamos, vamos a acercarnos un poco más, un poco más. Vean qué bonito. Y ahí están los anillos de Saturno. Entonces, ¿esto cómo se ve desde nuestro planeta Tierra? Pues también se ve como un puntito muy alejado y luminoso. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que está orbitando nuestro planeta, y de hecho en ocasiones se desconoce que podemos ver a los planetas a simple vista, obviamente no se van a ver así como lo podemos visualizar ahorita, se ven pequeños y diminutos puntos. Esos pues son planetas, los cuales después de un poquito de práctica pues pueden comenzar a identificar e incluso decir, ah, mira, ahí está Marte, ah, mira, ese es Júpiter y Saturno, que de hecho últimamente se pueden visualizar relativamente cerca. Si tú estás viendo como una distancia, digamos, estoy usando mi sistema métrico de dos dedos y digo, ah, pues una distancia más o menos así. Y Marte también lo podemos visualizar desde nuestro planeta Tierra y lo vemos como un puntito más o menos rojizo. De hecho, vamos a buscarlo. Y vean, desde Saturno, pues no se alcanza a ver porque el Sol nos está irradiando mucha luz. Pero en un momento llegamos a eso. Bueno, entonces, sabemos ahora que también desde nuestro planeta Tierra podemos, a ver, permíteme, podemos visualizar a los planetas y vamos a ver cómo se ven desde nuestro planeta Tierra. Vamos para allá. Si pueden platicar o comentarnos cualquier cosa en el momento que ustedes prefieran, no hay ningún problema. Y si conozco la respuesta, pues les diré lo que sé. Y si no lo sé, pues nos tomamos un tiempo para averiguarlo, ¿sale? Ah, miren. Ah, justamente aquí estamos viendo las auroras boreales, ¿ya vieron? Si se alcanzan a visualizar bien en la pantalla. Y si no, pues voy a aumentar el brillo para que lo puedan ver. Ahí están las auroras boreales desde el espacio. Pero bueno, vamos a acercarnos y a visualizar a Marte desde la superficie de nuestro planeta. Las auroras boreales, pues es una interacción entre el campo magnético de la Tierra y ¿cómo se le llama? Tormentas solares. Vamos a bajar un poquito más. Ahí vamos bajando. Ok, llegamos. Ahora vamos a buscar a Marte. Ah, rayos, parece que está del otro lado del planeta. Bueno, vamos a acercarnos bueno, vamos a rotar un poco. Voy a alejar. Y vamos a avanzar en el tiempo también. Desde este lugar tenemos que visualizar Marte y bueno, ahí está mal, digamos, iluminado. Ahorita lo arreglamos. Ahí está. Avanzamos en el tiempo. Este tipo de actividades en el domo, en un domo de planetario, algo así, también se ve muy bonito, amigos. Si tienen la oportunidad de visualizarlo en un domo, ya cuando las actividades sean prudentes, pues seguramente no se van a arrepentir. Bueno, ¿dónde está Marte? Déjenlo, busco. Ah, es que Marte nos queda más para acá. Bueno, antes de que no. Ah, ¿ya lo vieron? Aquí. Ah, no, a ver, déjenlo enfoco. ¿Ya vieron este puntito aquí que se está señalando? Justamente ese es Marte. Y si nos acercamos más, vamos a. Es más, vamos de una vez. Se ve un pequeño puntito. Digamos, ahí donde estoy señalando, ahí de este lado. Ya casi llegamos, se está acercando. Justo ese pequeño puntito es lo que podemos visualizar desde nuestro planeta Tierra. Entonces, otro punto de que no todo en el cielo, pues son estrellas, también pueden ser planetas.
Aquí se ve, de hecho, podríamos buscar ahorita, miren, el polo, uno de los polos de Marte, no sé si el sur o el norte, porque pues ya nos volteamos todos, pues tiene hielos. Y se ha encontrado materia orgánica, pero ojo, el encontrar materia orgánica no es sinónimo de un hallazgo de vida en, pues, en este planeta. Ah, y justo este pequeño que está aquí es una luna, bueno, perdón, un satélite natural que se llama Fobos, uno de los dos satélites naturales que tiene Marte. Pero bueno, ya hablamos sobre estrellas, ¿qué les parece si ahora vamos hacia, digamos, cosas un poco más grandes? ¿Qué les parece si ahora vamos hacia la estrella que le da nombre a nuestro sistema planetario? Vamos a visitar al Sol. En muchas ocasiones se suele hablar como de cuántos sistemas solares puede haber en el universo. Y eso me lo platicaba ya bien un amigo y me decía, pero es que el sistema solar solo hay uno porque se le asigna el nombre de acuerdo a la estrella principal. En este caso, pues no es un sistema binario ni nada, solamente tenemos una estrella. Esta estrella se llama Sol y por eso el sistema se llama sistema solar. Pero hay otras estrellas y cambian el nombre. Por lo tanto, sistema solar únicamente hay uno. Y los demás son sistemas planetarios que pueden tener una cantidad grandísima de nombres. Dependerá de la estrella principal a la cual nosotros estemos visualizando. Y bueno, aquí les voy a mostrar algo interesante. Les voy a mostrar el diagrama HR. ¿Lo están viendo? O el diagrama Hushin-Ruschel o Hertzsprung-Russell. Ay, siempre me sale mal pronunciarlo. Bueno, esta es una clasificación de estrellas que nos sirve para acomodar a las estrellas de acuerdo a diferentes características, como por ejemplo, aquí en esta línea podemos asignarlo a su temperatura. En otra línea, digamos, la que está vertical, se le puede asignar a sus tamaños que tienen. Y hay algo muy importante, que es la secuencia principal. Es más, me voy a hacer un poquito más grande. Que así, para poderla señalar, es esta, la que estoy señalando, esa es, ahí es para abajo, es que lo tengo espejeado. Toda esa línea que parece que está así, ahí, bueno, ahí está, esta línea aquí así, es la secuencia principal, es la manera en que se clasifican las estrellas, y este nos ayuda a acomodar estas estrellas de acuerdo a diferentes características, como decía, la temperatura, su tamaño, incluso su color. Todas estas estrellas, pues, entra la mayoría en esto que les decía, la secuencia principal, la mayoría, pero como pueden ver aquí de este lado y más arriba donde ya mi dedo no se ve, bueno, son estrellas todavía muchísimo más grandes que salen de lo que sería el ciclo de vida de una estrella, digamos, normal. Hay muchas estrellas y podemos ver estrellas rojas, azules, naranjas, amarillas. De hecho, nuestra estrella, la que estamos visitando aquí atrásito de nosotros, es el Sol. Es una estrella que su clasificación es tipo G2. Las estrellas se clasifican en estrellas tipo O, tipo B, tipo A, tipo F, tipo G, K y M. O se lo pueden aprender como otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier, ¿no? Y ya las primeras letras digamos, de esa palabra, de cada palabra que hace la oración, pues es la asignación de cada una de estas letras y de las estrellas, las cuales va a asignar diferentes características a la misma. Y aquí lo interesante es, bueno, nuestra estrella es bastante común, muy normal, no es muy especial que digamos, pero vamos a buscar algo que puede resultarles interesante. Y es todas estas granulaciones que tiene la superficie del Sol. Aquí están, vean, se hacen como panelitos. Así como si fuera un panal de abejas, vean. Tiene diferentes formas y todo. Digo, no es geométrico tal cual, pero bueno, podemos visualizar estas características de esta estrella, ¿no? Las cuales se ven muy bonitas. También hay manchas solares. Veamos, por aquí hay alguna mancha solar. Aquí están, las cuales son por variaciones en el campo magnético y eso provoca, pues, diferencias de temperaturas en cada una de estas, de estos puntitos. Aquí están las famosas manchas solares. El Sol tiene un ciclo solar de 11 años.
y eso también varía y tiene que ver con la rotación del Sol tal cual, la parte de medio rota a diferente velocidad que los polos, y bueno, ahí es una, me platicaba un amigo que se dedica a estudiar esto, que pues es un todo un caos lo que pasa ahí en cuanto a sus campos magnéticos, digamos, a esta escala. Ahora vamos a... ¿Alguien de aquí se acuerda de las estrellas de los tres reyes magos? ¿Se acuerdan en qué constelación están? Constelación de Orión. De Orión. Ahora vamos a visitar algunas de ellas. Vamos a visitar a Alnilam, Alnitak y Mintaka. ¿Les parece bien? Y vamos para allá. Estas estrellas pues van a tener otras características e incluso hay estrellas muchísimo más grandes que nuestro Sol, que de hecho sí, ya cuando ves la comparativa, pues da hasta miedo, ¿no? Aquí, bueno, en este modelo que tenemos, que estamos visualizando todo este recorrido, pues no vamos a poder ver bien esa comparativa, pero pues veamos. Aquí esta es una estrella tipo B, que tiene un diámetro de más de 900 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay del Sol al planeta Tierra y es aproximadamente 150 millones de kilómetros. Entonces, esos 150 millones de kilómetros lo multiplicamos por 900 y tenemos el diámetro de esta estrella. Entonces, no sé, al menos yo a veces siento que no soy capaz de imaginar tales dimensiones, la verdad. O sea, luego, para atravesar la Ciudad de México 2 horas o 3 en el metro, y ya se me hace eterno, no me imagino ahora estas distancias. Y lo mismo, tiene diferentes granulaciones. Esta es una estrella, pues ya la podemos ver, que es una supergigante azul. Y vamos a hacernos para atrás. Entonces, aquí está esta estrella. Vamos a equilibrar la iluminación. Vean, de hecho es bastante luminosa. Y veamos si tiene planetas a su alrededor. Y, oh sorpresa, todas estas líneas en color verde son órbitas de planetas. ¿Quieren visitar alguno de esos planetas? Así al azar, vamos a ver cuál encontramos. Ah, aquí ya encontré uno. No, ese es su baricentro. No, no. ¿A qué se debe el color azul a diferencia del Sol? Ah, bueno, se debe a la cantidad de material que conforma las estrellas. Las estrellas se conforman principalmente de helio y de hidrógeno y de helio. El hidrógeno se convierte en helio. Y esto pasa debido a que los núcleos de hidrógeno, digamos que están así súper apretados, están ahí volando. Digamos, hacemos un ejercicio que me gusta hacer, levantamos la mano y aquí está nuestra mano. Es uno de esos gases, ¿no? De los que está ahí, de hidrógeno. Y de repente, pues aquí hay más gas y de repente interaccionan gravitacionalmente, se empiezan a apretar, se juntan más y más y más y se quedan así súper, súper, súper apretados. Imagínense el metro Pantitlán a las 7 de la mañana en época no de pandemia y la mitad de eso, y ya tenemos ahí bueno, no, estoy bromeando solamente, es muchísima la fuerza que hay, digamos, en esta interacción entre estos núcleos de gases. Entonces llega un momento en el que, digamos, en términos muy inapropiados quizás, se rompen y esto libera mucha energía en forma de luz y de calor, y a esto se le llama fusión nuclear, que es cuando, pues, digamos, se rompen. Esta fusión nuclear pues tiene que ver con la cantidad de hidrógeno con la cual se formó la estrella, y esto depende de la nube de gas con la que se formó. Si quieren, ahorita hablamos un poquito de la evolución de las estrellas. ¿Se acuerdan de el diagrama de HR? Pues más o menos es cómo va a ir, cómo es la evolución de la mayoría de estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol está como por aquí y tiende después a convertirse en una gigante roja. Y bueno, esto pasa porque se agota, digamos, la cantidad de materia con la que está conformado. Al hacer fusión nuclear, pues se libera luz y calor y se va, digamos, volviendo más ligera, digamos, esta estrella. Nuestro Sol
tiene una vida calculada de 4.500 millones de años, se espera que viva otros 4.500 millones de años más. Después de eso, esta enana amarilla se va a convertir en una gigante roja, y después esa gigante roja es muy probable que, digamos, se explote, y de todo ese gas circundante y de todos los materiales que quedaron por ahí suspendidos, empiecen a interactuar nuevamente, y dependerá de el tamaño de la estrella que explotó, digamos, de cómo se van a formar nuevamente más estrellas, pero varía de acuerdo de estrella a estrella. Entonces, han visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? La flama de la estufa. Hay color que se ve azul, después medio anaranjado, y ya después vemos el rojo. Todos esos colores, pues, son diferentes temperaturas. Entonces, también en las estrellas, a mayor cantidad de materia, mayor cantidad de energía van a estar produciendo, bueno, liberándose como luz y calor. Entonces, al ser muy energético, al tener mucha materia que hace la fusión nuclear, por lo tanto, libera mucha más luz y calor, se va a ver, digamos, en color azul. Si tiene menos digamos, de esa cantidad no me acuerdo exactamente la cantidad de masas solares que debe de tener una estrella para que sea azul, se va a ver de otro color, puede ser amarillo o rojo, y puede variar. Pero es justamente eso, la cantidad de materia de la que se conforma la estrella, la cantidad que hace la fusión nuclear, y la fusión nuclear, pues, nos da esas, digamos, tonalidades, que tiene que ver también con las partes de longitudes de onda y todo eso. Pero bueno, eso ya es, pues podríamos a intentar platicarlo también, pero ahorita, si quieren, pues continuamos, y si quieren, pues nos seguimos aquí otro rato. Total, apenas son todavía ni las 9 son, o no sé si alguien tiene prisa. Si alguien tiene prisa, nos echamos a correr. Vamos a ver otra estrella. Vamos a visitar a una estrella que se llama Arturo. Aquí está. Y ahí vamos. Ah, sí, déjenme hago más pequeñito, porque todavía. Ándale, así ya, para que se vea más lo padre de acá atrás. Y aquí está Arturo, que es una gigante naranja, es una estrella que en su espectro es una K2. Y es muchísimo más grande que nuestro Sol. De hecho, esta apenas tiene un diámetro de poco más de 750 unidades astronómicas. Volvemos a lo mismo, la distancia de la Tierra al Sol multiplicado por 750, y tenemos apenas el diámetro de una estrella. Y todos estos pequeñines que vemos aquí, pues son planetas que están orbitando a esta estrella. Y vamos a acercarnos. Los planetas se van nombrando como nuestro sistema planetario, pues tiene Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno y muchos nombres, ¿no? Ponerle así a todos los planetas, mejor dicho, exoplanetas se le llama, aquellos cuerpos celestes que cumplen con las características de un planeta, pero que están fuera de nuestro sistema planetario, se les llama exoplanetas. Y aquí vean esta chulada de Arturo 1. Ah, bueno, se les nombra Arturo 1, perdón, 2, 3, y así conforme se vayan alejando. O también puede ser por letras, como A, B, C, D, todo ello. Y vean, este planeta enano llamado Arturo 1 también tiene un asteroide, perdón, un satélite natural. Vean, vamos a visualizar. Es más, vamos a hacer esto, vamos a avanzar en el tiempo y veamos cómo está orbitando a este planetoide. Ahí está. Pausémoslo. Ahora, ¿qué les parece? Bueno, ya hablamos sobre planetas, ya hablamos sobre estrellas. ¿Qué más podemos visualizar desde nuestro planeta? A veces a simple vista, en otras viendo con un telescopio, dependerá de la contaminación lumínica que tengamos. ¿Qué les parece si visitamos a una galaxia?
¿Qué les parece si visitamos a una que se llama Andrómeda y justo es nuestra vecina? Y se espera que dentro de muchos millones de años, la Vía Láctea, que es la galaxia en donde nosotros, bueno, donde está nuestro sistema planetario, llegue a colisionar contra Andrómeda. Y aquí la vemos bien. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está. Y es más, vamos a navegarla. Vamos a. Y ahí está, miren, qué bonito se ve esto. Y atravesando todas las estrellas, polvo estelar. Demos otra vuelta. Y aquí tenemos a la bonita Andrómeda. Y vamos a pasarlo rápido. Bueno, ¿qué es una galaxia? Bueno, es un conjunto de. Bueno, las galaxias son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas, como pueden ver. Aquí hay muchos puntitos que podemos visualizar y que son estrellas. Vean que podemos ver aquí estrellas amarillas, por aquí podemos ver otra roja. Esta cosa que se ve verde es una nebulosa, si quieren las visitamos ahorita en un momento. Y vean, la gran mayoría son estrellas. Esas estrellas tienen una forma esférica. Y esto se debe al equilibrio hidrostático que tienen, que es, digamos, la fuerza con la que, digamos, esas explosiones arrojan materia hacia el exterior y la fuerza de atracción gravitatoria que lleva a que, pues, esa materia se quede concentrada en el centro. Es por eso que prácticamente todas las cosas en el universo tienden a ser esféricas. Obviamente va a depender de la cantidad de materia que tenga, la masa, para que se pueda, digamos, completar toda la forma esférica. Así que es lo que yo digo, ¿no? Así como de, ay, mira, tienes panza. No, no, no es cierto. Lo que pasa es que yo soy hermoso para el universo. Todo lo bello del universo es esférico. Y llegamos a esto, que son cúmulos de estrellas. Los cúmulos de estrellas, pues son agrupaciones también conformados por estrellas. En este caso pueden haber de dos tipos, cúmulos abiertos y cúmulos cerrados. Los abiertos están formados de la misma nube, como por ejemplo las Pléyades. Estas estrellas, de hecho, vamos a visitarlas también. Ah, perdón, aquí está. Las Pléyades, pues es un cúmulo abierto, en donde ahorita vamos a ver que las estrellas, pues están acomodadas, pues están dispersas. Y vean, todo eso que estamos visualizando, aquí estamos llegando a nuestra Vía Láctea, porque pues las Pléyades están en nuestra galaxia. Y aquí están las Pléyades, casi, casi tan bonitas como se vería en un telescopio, con un cielo completamente despejado y sin contaminación lumínica. Pero bueno, aquí la ventaja que tenemos es que podemos navegar entre las Pléyades y todo este polvo ahí. Ahí podemos ver la pequeña y la gran nube de Magallanes también. Demos la vuelta, ahí está. Y de nuevo tenemos diferentes tipos de estrellas. Este es cúmulo. Muchas gracias, Sergio. Ah, me alegra que te haya gustado y bueno, desafortunadamente te has tenido que desconectar, pero pues se queda conectado. Bueno, se va a quedar la grabación en Facebook, por lo que me comentaban. Entonces, bueno, tenemos estos cúmulos abiertos formados de la misma nube molecular. Suelen ser asimétricos, por eso pues vean, las estrellas están acomodadas pues sin ningún orden en particular. O sea, no es como que se puedan encontrar figuras místicas y todo eso. Muchas veces nos gusta encontrar esas figuras, pero es ya más que nada se debe a nuestra creatividad o a nuestras ganas de encontrar cosas que conocemos. De hecho, podríamos dar también una plática sobre constelaciones ahorita que lo pienso, más o menos hablando, utilizando este mismo sistema. Bueno, y ahora los cúmulos cerrados o globulares, mejor dicho, vamos a visitar uno como por ejemplo M80. Vamos a visitar ese cúmulo.
Vean, recuerden cómo las Pléyades estaban dispersas en diferentes regiones y, digamos, había mucho espacio entre ellas. Pero aquí, este cúmulo de M80, tenemos que todas estas estrellas están agrupadas en un peque en una pequeña región. Dejen, lo voy a centrar. Ahí está, y nos hacemos un poquito para atrás para apreciarlo todo. Y bueno, estos llegan a tener interacciones gravitatorias entre todas las estrellas que están ahí. Es curioso porque a pesar de que parecen que están súper cerquita todas estas estrellas, pues están separadas miles de millones de kilómetros una estrella respecto a otra. Y aquí no sé si alguien alguna vez les había dicho que les iba a bajar las estrellas y no les cumplió. Bueno, aquí vamos a pasar entre este cúmulo y es como de ahí agarren su estrella favorita. Ahí está. Entonces, vean, esta estrella, por ejemplo, es una gigante roja y está en un sistema binario. En un sistema binario, es decir, es la interacción gravitatoria entre dos estrellas o dos objetos. También puede ser entre otro tipo de objetos. Ay, escucho mi voz. Ay, así se escucha mi voz. Perdónenme. Bueno, vamos a acercarnos. Espérenme. Ok, aquí están. Vamos, ahí está. Vean cómo están interactuando, pues, aquí dos objetos. Déjenlo bajo la luminosidad para que se pueda ver. Está una estrella. Déjenlo. Lo acomodo para que ustedes lo puedan ver aquí bien centrado atrás de mí y podemos avanzar en el tiempo. Y ahí, vean la interacción gravitatoria que tienen esos dos objetos. Digamos, es como cuando se agarran de las manos con su mejor amigo o amiga y empiezan a dar vueltas, ¿no? Entonces, digamos, ahí están agarrados, están interactuando. Ahora, bueno, ya hablamos de cúmulos abiertos, cerrados, ya vimos algunas galaxias, vimos, por ejemplo, no, no vimos esa galaxia. ¿Quieren ver la galaxia del sombrero? Pues vamos para allá. Sí. Háganse así para atrás, así como si aceleráramos bien fuerte. Acelerar bien fuerte que acabo de decir. Bueno, ahí está. Esta es la galaxia del sombrero. Y bueno, también tiene que ver mucho de la perspectiva que nosotros tenemos del objeto que estamos observando. Nosotros, pues, estamos en nuestro planeta, prácticamente tenemos una posición, digamos, relativamente establecida para ver el resto del universo, pues es como, no es lo mismo, por ejemplo, aquí yo que tengo este como pequeño velero, verlo así, o si lo giramos, o sea, hay muchas, digamos, perspectivas que se pueden tener. Aquí, pues nada más le vamos a dar la vuelta y veamos cómo sería esta galaxia vista desde otra perspectiva, vean. La cual, de hecho, es muy brillante en el centro. Y bueno, vamos a alejarnos. Ahora, ya hablamos de galaxias, cúmulos de estrellas, planetas, la luna, pero ¿qué más podemos ver? ¿Qué son esas cosas misteriosas que de repente vemos en el cielo nocturno y decimos, no, pues eso no se está moviendo en la eclíptica, ¿no? Así de, eso no es una estrella, eso no es un planeta, eso no es Superman tampoco, entonces, ¿qué puede ser? Y aquí es donde podemos entrar a muchos campos de especulación, pero pues vamos a, bueno, les voy a comentar que pueden ser aquí dos cosas que no están, digamos, en como objeto astronómico o no tal cual. Por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Aquí tengo de fondo a la Estación Espacial Internacional, que es prácticamente un laboratorio que está orbitando nuestro planeta, le da una vuelta alrededor de cada 90 minutos, una vuelta completa a nuestro planeta Tierra y se encuentra a varios kilómetros, digamos, de la superficie del planeta. Esta puede ser visible desde nuestro planeta en determinados horarios y momentos, porque también depende, digamos, de la órbita que esté siguiendo
esta Estación Espacial Internacional, en donde pues la podemos ver por medio de incluso aplicaciones o simplemente buscamos en internet, ¿no? ¿Cuándo puedo ver la Estación Espacial Internacional desde X región, ¿no? Y ya les va a ir a dar coordenadas, un horario en el que puede ser visible y les va a decir, ah, pues va a salir por este lado, ¿no? Y la van a ver ahí pasando y es un puntito brillante que pues se mueve bastante rápido, obvio, nada que ver con un avión o con una estrella o con un planeta y es, ah, mira, es, esto puede ser. Y esta Estación Espacial Internacional se ve... pesa, bueno, tiene una masa de más de 400 toneladas y hay diferentes organismos que pues le dan mantenimiento y hacen experimentos en ello, como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, bueno, estamos hablando de la NASA, de la Agencia Espacial Rusa, digamos de Roscosmos, de la Agencia Espacial Japonesa, que es la JAXA, la Agencia Espacial Canadiense, que es la CSA, y la Agencia Espacial Europea, que es la ESA. Es un conglomerado de diferentes agencias espaciales de diferentes países, pero pues en conjunto, pues para tener mayor, digamos, potencial económico, tecnológico y de capital humano, pues se unieron pues para lanzar sus propios experimentos y también financian ahí a la Estación Espacial Internacional. Y ahí, aquí en México han ido pues Rodolfo Neribela y José Hernández a hacer diferentes actividades. Pero también tenemos satélites artificiales y eso quiero que se los voy a mostrar en este momento. Voy a quitar a la Estación Espacial Internacional. Voy a quitar un momento el fondo tan maravilloso de nuestra nave espacial. Pero vamos a ver esta cosa. Todos estos puntitos que están observando son satélites artificiales que han sido lanzados por, pues en este caso, los humanos. Y uno podría suponer que son muy poquitos, ¿no? Pero no, vean la cantidad de satélites que hay orbitando, pues, a nuestro planeta. Y aquí con esta herramienta le podemos dar vuelta y visualizarlo. Vamos a alejarnos. Bien. Aquí... México, bueno, pues también tiene sus satélites. Vamos a hacernos hacia atrás y vean cuántos satélites hay. Son un montón. Y vamos a buscar aquí uno, por ejemplo, uno de los más emblemáticos, que es el UNAMSAT B, que fue lanzado en 1996. Y justamente ahorita, ah, miren, está orbitando la Antártida, parece. Aquí está. Ah, sí, es la Antártida. Vean, se encuentra ahí abajo y la está orbitando. Pues los satélites, pues en prácticamente pues nos dan este estilo de vida que tenemos actualmente, ¿no? Por las telecomunicaciones, digamos, es la principal observación de la Tierra. Y también podríamos hablar de ello, pero será en otra ocasión. Pero vale la pena que tengamos aquí en cuenta que pues también hay satélites. Algunos dependerá de qué tan cercanos o alejados estén de acuerdo a su órbita, que puede ser geoestacionaria, puede ser una órbita cercana, una más lejana, una órbita polar. Hay también varios tipos de órbitas con diferentes características de los satélites. Hay desde unos pequeñitos que son de 10 por 10 centímetros, llamados CubeSats, son muy chiquititos. Y hay otras cosas gigantescas del tamaño de camiones de volteo que están ahí orbitando nuestro planeta Tierra. Aquí vamos a ver el Morelos 2, que fue lanzado en 1985. Vamos a alejarnos. Morelos 2, ahí está. Aquí está el Morelos 2. Y vean a la distancia a la que se encuentra, mucho más lejos que el UNAMSAT B. Pero también podríamos ver, por ejemplo, un conjunto de satélites artificiales con los cuales, de hecho, ahorita hay, digamos, pleitos con una empresa que se llama SpaceX, con astrónomos, porque pues está, hay cierta contaminación, ¿no?, del cielo nocturno. Estos son los Starlink y son todos estos que vemos en color azul. Vamos a alejarnos. Cuando los lanzan, pues se encuentran muy cerca y, bueno, aquí hay otros que se llaman, por ejemplo, Thor Apple Star y los Global Star.
Entonces también hay que diferenciarlos. Estos están más alejados. Estos son los Starlink. Aquí está el Starlink 1652, el 1196, 1230. Bueno, hay varios. Ajá, ven, ese es un Global Star. Y aquí el Starlink 1298. Entonces, también este tipo de materiales hechos por el ser humano pueden ser visibles desde nuestro planeta y también llega a sacar donde dice, oye, ¿qué es eso? Pues no es planeta, no es avión, no es la estación espacial. Ah, bueno, seguramente es un satélite. De hecho, en ocasiones haciendo observación, pues se pueden visualizar. ¿Y es qué es eso? Ah, pues es un satélite. Y es también una cosa bastante llamativa, aunque ya les repito, pues está el pleito eso con los astrónomos de verdad, que tienen pues el inconveniente porque les está, digamos, ensuciando el cielo nocturno. Bueno, volvamos. Vamos a quitar aquí estos satélites. Y si no es satélite, no es la Estación Espacial Internacional, y no es un planeta, no es una galaxia, no es un cúmulo, no es una nebulosa, ¿qué puede ser? Pues bueno, puede ser un avión, amigos. Pues están muy iluminados y evidentemente, pues a veces sí nos llega a sorprender. Yo recuerdo hace años, ¿no? Cuando fui a un campamento y yo vine emocionado. ¡Ay, qué es eso que se mueve allá! Y me dicen, es un avión. Y yo pensaba que era otra cosa, pero no, sí era un avión. Me prestaron dos binoculares y salí de mi necedad, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a nuestra nave espacial, la cual continúa aquí. Espérenme que ya no los veo. Ok, entonces ya hablamos de todas estas cosas que podemos observar desde nuestro cielo nocturno. También pueden ser cometas. Los cometas son objetos que también son muy llamativos a la vista. Y vamos a, ¿qué les parece si visitamos rápidamente a un cometa llamado... ay, ¿cómo se llamaba este cometa? Ay, se me olvidó el nombre del cometa tan famoso que es. A ver si ustedes se acuerdan. Díganme el nombre de un cometa. Halley. Ándale, exactamente. Ese era el que andaba buscando. Sabía que ustedes me lo dirían. Vamos a buscar al cometa Halley. Iba a decir Hubble, pero no, ese es otra cosa. De hecho, también hay un telescopio llamado Hubble que está orbitando nuestro planeta y nos ha dado unas vistas súper hermosas. Regresamos a nuestra galaxia. Quitamos nuestras órbitas y aquí tenemos al cometa Halley. No se ve tan espectacular, ¿cierto? No se ve con mucho chiste. Bueno, estos cometas están conformados por diferentes materiales, incluyendo hielos, y esos hielos, cuando la radiación del sol incide en la superficie de esos hielos, pues comienza a evaporarlos, y es lo que también provoca esa cola. Pero, ¿qué les parece si buscamos el momento en que comienza a aparecer esta cola del cometa Halley? Ahí lo tenemos bien centradito, vamos a hacerlo más para acá, ahí está, y sigamos avanzando en el tiempo. Ahí estamos avanzando mucho en el tiempo. Un poco más, todavía no aparece su cola, un poco más. Ahí está, ¿ya la vieron? Vamos a detener el tiempo y vamos a posicionarlo. Aquí está, ¿ya lo vieron? Esta es la cometa de, perdón, esta es la cola del cometa Halley. Vamos a alejarnos un poco más para visualizarlo. ¿Sí lo alcanzan a ver bien o mejor la iluminación? A ver. Sí, está bien, sí se ve. Ah, perfecto. Ahí está el cometa Halley. Vean esa cola. Suele ser de varios kilómetros. No recuerdo exactamente el tamaño de la cola de Halley. Pero esto pasa, repito, porque la luz del sol incide sobre la superficie de este cometa y comienza a evaporar todo ello. Aquí vemos. Vamos a avanzar en el tiempo y ahí está. Pueden ver. Y si lo ponemos
A punto de luz, el sol está como por acá. Ahí está el sol, ¿ya lo vieron? Entonces, el sol provoca esa cola y es lo que nosotros podemos ver desde la Tierra. Pero esto lo podemos ver aproximadamente cada 76 años, si no mal recuerdo. No sé si me dé tiempo de verlo. Pero bueno, aquí bonito, bien, cómodos, bebiendo un poco de agua, sin tener que salir al espacio, podemos visualizar al cometa Halley. ¿Alguien quiere tomarle foto, captura o algo así? Me escondo si quieren. A ver, déjenme esconder. En lo que aprovecho y tomo agua, por si alguien le quiere tomar una captura. Muy bien, amigos. Y también, bueno, se pueden ver lluvias estrellas que suelen ser, pues, trozos de cometas que quedan suspendidas cerca de la órbita de, en este caso, nuestro planeta Tierra. Y cada que el planeta vuelva a pasar por esa región, pues estos trozos son atraídos hacia la, bueno, atraídos por el campo gravitacional del planeta Tierra y por eso, pues, al interactuar con la atmósfera de nuestro planeta, pues vemos esas luces como caer, ¿no? Se les suele llamar lluvia de estrellas, pero ustedes ya vieron de qué tamaño son las estrellas y pues no, eso no puede ser una estrella. Y tampoco está haciendo fusión nuclear. Muy bien. Pues aparezco aquí de nuevo. Hola. Y bueno, así estamos llegando prácticamente al final de esta charla. Ahí desapareció otro momento, ya volvió a aparecer. Espero que haya sido de su agrado. Entonces ya sabemos que desde nuestro planeta podemos ver, para empezar, la Luna. Es un objeto grandote, es inconfundible. Pero también hay pequeños puntitos que los podemos confundir con estrellas, pero que pueden ser planetas, estrellas como tal que las podemos ver y que son de diferentes colores. Va en azul, en rojo, naranja, amarillo y son de diferentes tamaños también. Hay unas que inconmensurables quizás para la imaginación, pero que ahí están afuera de nuestro planeta, ¿no? Afortunadamente. También que podemos ver galaxias como Andrómeda o la del sombrero. El sombrero me parece que es únicamente con telescopios. Bueno, y vimos que esas galaxias son acumulaciones de gas, polvo y millones de estrellas, ¿no? Hablamos sobre los cúmulos abiertos formados a partir de, pues, la misma nube. Pueden ser asimétricos como las Pléyades, que están ahí todas dispersas por todos lados. Y también los cerrados como M80, que están todos acomodados ahí de manera, pareciera muy ordenada, aunque estén separadas esas estrellas miles de millones de kilómetros. También nos dimos cuenta que puede ser también la Estación Espacial Internacional o alguno de los miles de satélites que están orbitando nuestro planeta, ¿no? También vimos que puede ser un avión, aunque un avión ya es más fácil de reconocer. Hablamos sobre lluvia de estrellas, los cometas, cuando caen a nuestro planeta también, que son bólidos. Ah, cierto, de asteroides casi no hablamos. Bueno, están entre un cinturón de asteroides de nuestro sistema planetario, está entre la órbita de Marte y de Júpiter. Júpiter. Entonces, sí, de hecho, Júpiter también tiene una interacción gravitatoria con esos mismos asteroides, como que los jala por poquito. Entonces, pues bueno, amigos, pero les dije que visitaríamos algunas nebulosas. ¿Qué les parece si vemos la nebulosa del gato? Ojo de gato. Y vamos para allá. Y otra vez levantamos las manos y disfrutamos este recorrido que estamos haciendo. Ya casi llegamos, un poco más, un poquito más, y ahí está la nebulosa hoja de ojo de gato. Pero vamos a alejarnos un poquito porque aparte es muy brillante. Ahí está, y vamos, ahí está, la podemos visualizar mejor. Aquí está. Si ¿Sí ven la forma de ojito? Aquí está como la pupila y el resto del ojito.
Y también tiene que ver desde dónde la estemos visualizando, porque vean, si cambiamos nuestra posición, pues cambia completamente la forma que le vamos dando. A lo mejor si lo hubiéramos visto desde otro lado, le hubiéramos puesto, no sé, el ojo del ratón o cualquier otro ojo o cualquier otro nombre, ¿no? Y aquí podemos navegar entre esta nebulosa. Y bueno, ¿qué les parece si también visitamos la nebulosa de Orión? Y vamos. En alguna otra charla, plática, también podríamos pues hablar sobre regiones H2, nebulosas y otros Ricardo objetos Ganem nos más. dice que si pudiéramos, también podría ser un agujero negro, por ejemplo, Cygnus X1, que si lo tienes. Oh, sí. Vamos para allá. De hecho, justo algo así les quería mostrar, pero ahorita vamos a recorrerlo bien. La nebulosa de Orión. Vean qué bonito fondo tenemos. Y Cygnus X1 decía. Cygnus X1A. Vamos a ver. Tenemos que también entender, digamos, para los agujeros negros, que bueno, son deformaciones en el espacio-tiempo, de acuerdo a la visión relativista de Einstein. Y bueno, hay mucho que no se sabe al respecto y prácticamente todo lo que podemos visualizar, al menos con nuestros ojitos, pues tiene que ver con una percepción artística, ¿no? Una interpretación artística, mejor dicho. Entonces, aquí vamos a acercarnos. Así de, tómenme una foto como que no me doy cuenta que el horizonte de eventos me quiere devorar. Y aquí tenemos el agujero negro y la interacción con todo lo que está a su alrededor. Vean cómo se va deformando. Déjenlo, lo bajo un poquito más. A su alrededor. Si quieren, en alguna otra ocasión, pues platicamos exclusivamente sobre agujeros negros u objetos supermasivos en el universo. Digo, afortunadamente la astronomía nos da para hablar y hablar y hablar y hablar y seguir hablando durante, bueno, tan solo los humanos llevamos miles de años hablando de astronomía y todavía no parece que encontremos un punto en el que digamos, ay, creo que ya sabemos mucho. Al contrario, fascina y provoca más preguntas. Pues bueno, amigos, espero que, bueno, así es como llegamos al final de esta charla, que con mucho gusto he estado aquí, pues manipulando todo este, pues todo este aparato, ¿no? Que está aquí atrás. Espero que haya sido de su agrado, que se hayan divertido mucho y aprendido un poquito. Y bueno, estoy aquí por cualquier cosa. Que tengan una muy bonita noche. Claro que sí, Gracias. si tienen alguna pregunta, por favor, hablen ahora. Gilberto, pues te está mandando un aplauso. Muchas Octavio gracias. González, hola Sergio, buenas noches. Dice que entró un poquito tarde, muy impresionante, interesante, perdón. Lo que expones, me llama la atención que estás usando fondo de tu presentación. Ah, quieres saber qué programa. ¿Qué programa es? ¿Qué, cómo se llama el software? Igual Ricardo Ganem. Y igual nos está preguntando por Facebook, Kevin Atiaja también. Pues bueno, para hacer, digamos, toda esta presentación es un conjunto de tres softwares, que es GIMP, es Space Engine y OBS. Es, digamos, una mezcla de estos tres softwares y jugando, interactuando con ellos y tener conectados dos computadoras y tres monitores para interactuar con ellos. Ok, Georgina Vibriesca te está agradeciendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, en Facebook teníamos a 33 personas que te estaban viendo, 16 en Zoom, así es de que teníamos a bastantes personas viéndote. Bien. Luzmari Chirinos nos está diciendo que perfecto, muchas gracias, creo que no hay dudas. Genial. Pues bueno, ya también me pueden encontrar como en Facebook como Sergio Daniel Andrade, nada más avísenme de, ah, mira,
es por una charla que te vi, tengo alguna pregunta o algo por el estilo, y pues también por ahí pues intentar responder preguntas que pudieran tener de manera posterior. Igual, José Noisé Ramírez, excelente plática, aprendo demasiado por todo lo que se comenta, gracias. Lilisa, gracias y muy interesante la conferencia. Areli Valencia, muy interesante y muy increíbles las imágenes, gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Sergio, muchísimas gracias. Siempre aprendemos mucho de ustedes. Y bueno, la Sociedad Astronómica de México te agradece. Aquí les te agradecemos mucho tu participación. Estoy teniendo problemas ahorita también con el share screen. No, ningún problema aquí. Una broma. Todo me pasó hoy. Sí, no hay problema. Así pasa y lo importante es que estamos aquí y pues estamos platicando y bueno, ¿se acuerdan cuando vimos todas las estrellas, la luna? Digo, es a modo de broma, si alguna vez les prometieron que les bajarían el sol, la luna y las estrellas y no les cumplieron, bueno, pues aquí les va su luna a todos ellos. Es más, yo me quito porque pues no. Aquí está su luna para todos ustedes. Ahí, la cacha. Sí, tenemos perdón. Ah, mira, qué bonito. Aquí está la luna. Qué bonito. Y la tierra de fondo. Pero obviamente no nos podemos quedar aquí porque si nos bajamos de la nave, pues no hay mucho oxígeno que digamos. O bueno, sí hay mucho oxígeno ahí disperso en el universo, pero pues no hay atmósfera. Nos puede hacer daño. Entonces, antes de bajarnos, vamos a regresar a nuestro planeta Tierra. Nos estás regalando unas imágenes hermosas. Muchas gracias. Claro, qué padre que les gusta y pues que disfruten de esta actividad. Y es más, vamos a bajarnos no sé, ¿quieren que les dé un aventón? Yo vivo ahí por la CDMX. Yeah. Qué hermoso. También nos puedes decir dónde está ubicado el planetario para que en cuanto haya actividades podamos, podamos visitarlos. Ah, ya el planetario, hay un municipio al oriente de la Ciudad de México, se llama Chimalhuacán, ahí pueden encontrar un planetario, se llama Planetario Digital Chimalhuacán, hay un domo muy bonito, y también, o sea, digo, ahorita se hace esto con una imagen dos dimensiones, pero pues en el domo sigue siendo dos dimensiones, pero se ve súper padrísimo ahí como quedas inmerso en ese lugar, pero les recomiendo pues que hagan su visita, pues una vez que pasemos toda esta temporada, pues complicada, por cuidado de todos los servicios de salud que pues ahorita están trabajando para mantener a salvo a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, pero una vez que se pueda, pues vayamos todos a los planetarios, a la SAM, a Venados, a Chapa de Mota, a disfrutar de esto. De la astronomía, que es súper, súper bonito. Así es, esperemos que ya pronto nos den oportunidad. Y bueno, este es el reconocimiento que la Sociedad Astronómica de México te quiere ofrecer. Es una cuestión pequeñita, pero es un agradecimiento especial a ti, Sergio, por tu conferencia del día de hoy. Y pues no nos queda más que agradecerte y pues darte un aplauso, por favor. Ahorita sí ya abran su micrófono. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su participación el día de hoy, Georgina, Alberto Renovales, Marta, tenemos a Ricardo Gáneme, el profesor Peter Icarle, y vence a pesar de que
Ya para ellos son 2 horas de diferencia, todavía nos están acompañando. Muchas gracias. Ricardo, buenas noches. Octavio. Buenas noches. Edith, Iván Márquez, Claudia. La doctora Laura Parrao está con nosotros. Buenas noches. Les recordamos, les vamos a invitar a partir del mes de noviembre vamos a tener conferencias del Instituto de Astronomía, la cual nos está apoyando la doctora Laura Parrao, que ahorita está. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y los esperamos el siguiente miércoles. Disfrutemos de todas las imágenes. Tenemos ahora sí que para soñar cosas maravillosas. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias. Y pues les recordamos, esta es su casa. Aquí estamos. Esperemos que pronto nos podamos ver. Queremos planear, tenemos planes para la Noche de las Estrellas. Esperemos que sí lo podamos lograr. Y que nos podamos ver ahora sí que con todo el protocolo de sana distancia y todo lo que se tiene que hacer, pero ya urge volver a las actividades. Les por lo pronto siente que ya estás en actividades, al compartir a todo el planeta, no nada más en un pequeño espacio. Ahora, si tú no te has dado cuenta, es importante que veas que tu reunión llegó a todo el mundo y que todo el mundo ahora los va conociendo. Eso es algo maravilloso. Sí, qué bonitas actividades realizan. Sí. Felicidades también a todos ustedes por todo ese trabajo y esfuerzo que realizan. Muy bonitas palabras, siempre eso impulsa. Muchas gracias, doctora. Bueno, adelante, muchachos. Se están haciendo cosas muy buenas. Y es maravilloso que podamos entrar a una nueva forma de vida, en donde el mundo no tiene distancias, pero al mismo tiempo tenemos todos que protegernos de que los virus se mueven ahora enormemente rápido y tenemos que cuidarnos y movernos nosotros también de otra manera. Así es, esto nos está dando una lección, aparte de una lección de vida, creo que una lección de que en México se pueden hacer muchas cosas y que si nos unimos vamos a poder llegar muy lejos. Todo es cuestión de llegar a los jóvenes, sobre todo, para que y a los niños, ¿no? Para que tengamos un México mejor. No importan los gobiernos que estén, no importa lo que pase, si nosotros permanecemos unidos y fuertes, vamos a seguir adelante y cuidar el planeta mucho, mucho. Porque es el único que tenemos ahorita. Ajá. Pues muy buenas noches a todos. Buenas noches. Los esperamos en buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Alberto, buenas noches. Un saludo a todos. Un saludo, Peter. Saludos, Laura. Gracias. Marta, Georgina, Alberto, buenas noches. Alberto, un saludo. Estoy reviendo los participantes. No, me da mucho gusto ver que aquí andan. No sé, es una forma de acercarse. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente. Un abrazo, Laura. Hasta luego, gracias. Todos. Hasta luego y gracias a todos. Sergio. Ricardo, hasta luego, Sergio. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Un gusto de conocerlos. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo, ya nada más espero fechas. Ah, sí, claro que sí. Déjame. Será bueno, un honor. Sí, claro que sí. A los dos, ya saben que Enrique, tú, Paco, Alberto, pues esta es su casa. Muchas gracias, claro que sí. Claro gracias. Que sí. Gracias. Gracias a todos. Dale, pues.